De GSTV TV Aprendiendo, y tenemos el gusto de iniciar este programa con esa cortinilla que estamos estrenando, Crónicas de la Ciudad, un trabajo que ha estado haciendo nuestra querida Alma Rangel y se lo agradecemos infinitamente. Y el día de hoy, Crónicas de la Ciudad, la voz de las delegaciones a través de sus cronistas, tiene el gusto de presentar a la entrañable María de Jesús Real García Figueroa. A los cuates, Marichuy. Ah, muchas gracias. ¿Cómo estás, Marichuy? Muy bien, muy amables, muy bien. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Pues mira, se acerca el aniversario de una luchadora social de izquierda, que es Benita Galeana, y pues en alguno de los programas creo que hemos platicado que yo estoy a cargo de ese museo. Más bien estoy en Cabenita, como decían sus amigos, en Cabenita. ¿Cabenita? En Cabenita, cuando decían vamos a Cabenita, la casa de Benita. Entonces estoy ahí donde fue su casa. El museo se encuentra en Sutano número 11, esquina con Monosabio, en la colonia Segunda del Periodista. Está abierto de lunes a domingo, de 9 a 5 de la tarde, lo pueden visitar. Vamos a encontrar, pues por supuesto, fotografías, cuadros, recuerdos. Biografía sobre Benita y sobre Mario Gil, que fue su pareja y que poco se ha hablado también de este personaje. Vamos a tomar al personaje por las obras del personaje. Creo que eso es algo que a veces vivimos todos los días. La obra del personaje, uno piensa que siempre estuvo allí, como el asfalto, como el edificio, como la conmemoración de algún día en especial que por algo se festeja, el Día del Trabajo. A Benita Galeana le debemos algo, bueno, muchas cosas en especial. El voto de la mujer, la hora de lactancia y otras obras que están allí, que son producto de su trabajo y literalmente de su sangre. Claro, mira, yo creo que fue una mujer que, como decían, ella sí dejó el pellejo ahí, ¿no? En la lucha. Guerrerense, San Jerónimo de Juárez, nace el 10 de septiembre de 1907. Y en un pueblo guerrero también, ¿no? Uh-huh. Ella descendiente de los Galeana, ella es Benita Galeana Lacunza, su nombre completo. Uh-huh. Y bueno, nace también en un momento muy importante, ¿no? Ya casi estamos a cosita nada de la revolución. ¿De la revolución? De la revolución, muchos movimientos. Fue la 16ª hija, le tocó la desdicha que a los 2 años y medio perdió a la madre. 2 años y medio de edad, y entonces se queda con las hermanas mayores, hicieron cargo de ella. Ella fue una mujer que desde niña decía que quería venir a la Ciudad de México. Uh-huh. Y luchar por las mujeres, porque como bien sabes, allá en esa parte de la costa, la uh-huh. mujer trabaja muy duro. El hombre sí, pesca, cierto. Pero la mujer sale a vender el pescado, a prepararlo. Ese contexto es muy importante resaltarlo. Estamos hablando de la Costa Grande de Guerrero, en un área geográfica que está entre Zihuatanejo y Acapulco. Exactamente, muy cerca de Tecpan. Sí, muy cerquitita de Tecpan. Si nosotros estamos hablando de que las condiciones geográficas hoy son un poco complicadas, imagínate, a principios de siglo, sin asfalto, ¿cómo llegar? El calor es abrumador. Totalmente. Es impresionante el calor que hace en la costa. Y como dices, la división del trabajo, para auxiliar un poco los términos. Sí, claro. La división del trabajo, el hombre pesca, se dedica al campo y la mujer vende. Y todavía hoy se les ve a las mujeres con grandes tinajas vendiendo pan de piloncillo, queso. El queso, el pescado preparado o ya salado. Ajá. Para que lo guardes y ya lo puedas preparar. Y en el mercado, pues son las que salen a las 4 de la mañana o 5 a vender el pescado, ¿no? El hombre pesca en la madrugada o en la noche y ellas a las 4 de la mañana ya están en el mercado vendiendo el pescado. Importante decir que, ¿por qué estos horarios? Que a las 8, 9 de la mañana el calor no se puede, los alimentos se derritiendo totalmente. Sí. Hay que vender a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana ya es tarde.
Sí, no, allá toda la vida empieza temprano y el calor, como bien dices, es abrumador, la vegetación que es bellísima, exuberante, el coco, no, 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 el mango, no, no, todo es divino. En un momento nos van a poner aquí una presentación donde vamos a ver algunas A de Benita, las vamos a ver a fotos de Benita. Benita Galeana. Pero antes de que pasemos a la presentación, estamos ya en el contexto en el cual nace Benita, en 1907, a 2 años de que empiece a 3 años de que Tres empiece el años de que empieza el movimiento movimiento armado, armado. y en esta región de Guerrero, ella crece y se da todo este movimiento social. ¿Qué fue de ella? ¿Cómo creció? ¿Casó joven? ¿No casó? ¿Qué pasó? Mira, una niñez muy golpeada porque pues la mandaban a vender el dulce. Como bien te dije, creció con una de las hermanas, tenía que cuidar a los sobrinos. En uno de los sobrinos se le muere en esta conocida como la Laguna de los Cocodrilos, que creo que la conoces por ahí. Y entonces imagínate, ¿no? El niño se le ahoga ahí y muere, y fue golpiza tras golpiza, aparte de que tenía que vender, pues allá tú sabes, es muy rudo la forma de tratar a los niños. Entonces, pues fue una niñez muy violenta, muy, muy fuerte. Y igual, a los 14 años la quisieron casar para deshacerse de ella con un señor rico, viudo como con 30 hijos, y Benita, que ya tenía su carácter como muy bien Bien puesto, definido. definido. Una ocasión uno de sus cuñados se quiso pasar de listo y pues le dio un machetazo que casi le rebana un dedo, ¿no? Entonces, pero creo que estuvo bien, ¿no? Como para Sí. ponerlo, a ver, en su lugar, Hasta exactamente. ahí llegas. Pero para esa época era muy rudo, ¿no? Entonces, pues dijo yo, ni más, yo no me caso, yo voy a buscarme un chico que me guste y me voy con él, ¿no? Y así Y fue. así lo hizo, se dio a la fuga con el chico, tuvo una hija de este joven, que fue su única hija, Lilia. Lamentablemente muere Lilia a los 26 años porque nació con un problema cardíaco. Pero bueno, la vida de Benita sigue, pasa mil peripecias, es muy interesante. Hay un libro que autobiográfico que se llama Cartuchos al Viento, que por cierto lo hizo la SEP en 1994, y narra parte de la vida de Benita. Ya no es fácil encontrarlo, la edición está agotada, pero ahí van narrando, ¿no? Todas las peripecias que pasó. Obviamente, la hermana la regresó a la casa, ella quería venir a la Ciudad de México, se vuelve a fugar, se va a casa de una prima. Déjame pensar en Benita Galeana como mujer. Es decir, tiene que definir su propio camino en circunstancias que le son adversas por ser mujer. Independientemente de las condiciones económicas o sociales, simplemente el rol de género y lo que le significó vencer esos límites que se le estaban metiendo. Claro. Y es que, bueno, aparte de todo, yo creo que, pues, ella veía, ya ve, veía que había una desigualdad también en cuestión de la tierra, ¿no? En que había ya un cacicazgo, que había gente que se quedaba con los terrenos, que a los campesinos, pues muchas veces por la misma necesidad, su propia familia de Benita pierde sus tierras así. Por empeñarlas, ¿no? Porque hubo una mala cosecha y tuvo la necesidad de empeñarlas para volver a cultivar. Y entonces había ahí un par de apellidos cuyos apellidos no quiero mencionar porque Todavía están, todavía están en la es importante, política. Y entonces, ella decía, bueno, toda esta desigualdad se tiene que acabar en algún momento. O sea, no nada más las mujeres, sino era la lucha también por las clases sociales. Mira, ahí la vemos Ahí estamos subida viendo unas imágenes una mujer muy gallarda, muy alta, muy espigada, muy una belleza natural mexicana. Válgame. Aparte de todo, le decían en el Partido Comunista, le decían la muchacha de las trenzas. Siempre usó sus trenzas hasta que muere.
su pelo largo, y ahí la vemos muy guapa. Bueno, después de mil peripecias llega a la Ciudad de México, que era el sueño, llega a la Ciudad de México, conoce a un taxista, Manuel Rodríguez, que él, para esto ya estamos en los años 20, uh-huh. Él le comenta que hay un nuevo partido y que es la opción y todo, uh-huh. Y era nada más y nada menos que el Partido Comunista Mexicano. El famoso Partido Comunista. Entonces la lleva, ella se integra inmediatamente, obviamente no sabía leer ni escribir bien, y aprende con los muchachos, con los camaradas, como ella decía. Uh-huh. Estaba José Revueltas, estaba David Alfaro Siqueiros. Hombre, qué camarada le tocaron. Le tocaron la gran camada. Ahora sí que gente de muy alto nivel. Déjame preguntar esto. ¿A qué edad aprendió a escribir? Se dice que a los 29 años ya, ajá, aprendió a leer y escribir bien, pero yo digo que antes ya escribía o juntaba las letras, porque cuando llega a México, después de otras tantas peripecias, alguien le ayuda para que entre al correo, uh-huh, y vendía los timbres. Ah. Ella despachaba los timbres del correo. Necesitaba estar de alguna manera. Sí, para saber Campeche, ¿no? A dónde vas a mandar tu sobre, obviamente. Entonces, de hecho, ella se jubila de trabajar en Correos de México. Y también después trabajó en guarderías del IMSS, que es cuando ella propone lo de la hora famosa de la lactancia para la gente que trabajaba en gobierno. Tenemos que ir poco a poco por esas cosas. Es que estamos en esa parte todavía anecdótica. Sí. Pero vamos a la acción política, ¿no? Porque, infortunadamente, muchas de estas historias que escuchamos de las mujeres que se enfrentan a los hombres, a los golpes, a criar niños, a perder otros, se repite. Pero ella destaca no solamente por eso, sino también por su acción política. Acción, sí, 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 de la cual tenemos herencia. Totalmente, se incorpora al partido y en ese tiempo, tú sabes, era muy, o sea, sí se los llevaban a la cárcel por vender el machete. Entonces ella aprende, chava, decía, es más, dicen que fue una oradora innata, aprendió de oírlos. Y ella se aventaba y echaba discursos y también salía y vendía el machete. Estuvo 58 veces presa. Y nada en más. Lecumberri. Estuvo a punto de que la mandaran a las Islas Marías. Cuenta una anécdota que no la mandaban porque había ahí uno de los gendarmes o policías que estaba en Lecumberri. Pues le gustaba mucho la Benita y entonces como que decía, pues atentaba el corazón. ¿Cómo? Pero la Benita hacía huelgas de hambre, o sea, cuando estaban adentro las mujeres comunistas hacía huelgas de hambre, seguía cantando la Internacional y aventando discurso, o sea, no se estaba quieta aunque estuviera encerrada. O sea, fue una mujer de mucho, mucho arrastre y pocas de ellas, ¿no? O sea, pocas mujeres como esa. Entonces yo creo que le debemos mucho a esta gran mujer, sobre todo el voto, ¿no? Primero fue el voto de la mujer y posteriormente luchó por la hora de lactancia. También fue líder para la colonia 201, el escuadrón 201, ella fue de las líderes que la fundaron. La fundaron. Sí, 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 o sea, Benita tiene mucho en su haber. Y obviamente hay muchas anécdotas de cuando se enfrentan a lo que quedaba, que eran como las fuerzas de los Dorados de Villa. Uh-huh. Había unos tales Dorados que se enfrentan a golpes en frente de Bellas Artes, por ahí de los años 40, y bueno, fueron cruelmente avasallados, golpeados. Benita, de hecho, usaba un corset, no como el de Frida, pero también usaba un corset porque fue varias veces golpeada, ¿no?, por los gendarmes. Y también fue arrollada por un carro, entonces, o sea, ella iba a cuanta marcha, ella iba al frente. Todavía para los años 80 podemos ver que en los 90s, uh-huh, el LZN, ella participó todavía en una de las últimas marchas. Fue a conocer al subcomandante Marcos hasta San Cristóbal de las Casas, y ella ya con enfisema pulmonar, wow, con problemas ya de respiración.
Entonces, pues bueno, Benita, el 10 de septiembre es su cumpleaños, su aniversario, nace en 1907. ¿Dentro de 10 días? Dentro de 10 días estará el Museo de Manteles Largos y vamos a tener una exposición precisamente de mujeres, porque pues hablando de esta excepcional mujer, pues tenemos que acompañarlo de mujeres. Entonces esta muestra va a estar abierta todo el mes, hasta octubre, la pueden ir a ver. Y pues vale la pena conocer un poco más de la historia de esta mujer. Me quiero enterar de muchas, muchas, muchas más cosas. A mí me interesa si nos puedes narrar un poco sobre el voto femenino. No, pues ella y otras camaradas, como decían, se la jugaron para lo del voto, ¿no? Estuvo ahora sí que empujando. Ella también estuvo como candidata en algún momento para ocupar una diputación, pero no ganó. Sin embargo, no había lucha o campesinos que no vinieran a la Ciudad de México, que fueran a su casa, y ella salía y les ayudaba con comida, con lo que tuviera, ¿no? Nunca dejó de apoyar al partido. Y la hora de lactancia también, y mira que ella pues nada más tuvo a Lilia, ¿no? Ajá. Después se casa con Mario Gil, un periodista, historiador muy connotado, de izquierda también, por supuesto, y él, con él adoptan 5 niñas, les dan estudios y carrera, y bueno, hasta que mueren. Primero muere Mario Gil de cáncer, y Benita queda viuda todavía un tiempo más. Tuvo oportunidad de conocer a Antonio Noriega, fue a conocerlo a Panamá, ella estuvo invitada por allá, también en Cuba, a Fidel Castro, por supuesto, fue a algunas congresos de mujeres, ¿no?, para el voto femenino, ahí estuvo encabezándolo, también fue a Rusia, obviamente, por supuesto, Lenin, ¿no? Aunque Benita, en cuanto a corrientes, si era marxista o era leninista o esto, no, eso todavía le costó mucho trabajo, ¿no? Porque no era una mujer académica, más bien el académico era su marido, ¿no? Mario, Mario, que escribió muchísimo sobre cuestiones políticas. Pero Benita decía que ella se sentía parte del comunismo y así murió. De hecho, vamos a ver ahí en una foto, ahí la vemos precisamente con uno de los Mayo, con los fotógrafos, que fue su vecino y también de alguna manera tuvo un registro fotográfico que se encuentra en el AGN, que ahora nos quieren cobrar por usar la imagen, fíjate qué cosas de la vida. Pero bueno, tenemos que las normas hay que seguirlas. Y bueno, la podemos ver con diferentes personajes, con con Heberto Castillo, con Amalia. Qué bonita foto esa que está a un lado. Amalia García. Mira, ahí está Benita en una tertulia el día de su cumpleaños con Edmundo Cepeda, que es un etnomusicólogo que está hacia el lado, y este señor, no me acuerdo, que le hizo un corrido. Esa es parte de la sala de Benita. ¿Y eso se puede ver? Eso ahora se puede ver, todavía parte de la obra la tenemos ahí. Ese es Francisco Arciniega, es un arquitecto. Benita cada día de su cumpleaños hacía un pozole estilo guerrero, tú sabes, como lo hacen allá el pozole. Sí. Que nada más falta que le pongan le ponen chicharrón. Es, que es delicioso, chicharrón, aguacate. Aguacate, es sardina, huevo, plátano macho. Es una cosa así, es una bomba. Sí. Entonces cada día de su cumpleaños hacía un pozolito para festejar con sus amigos y un tequilita porque decía que el doctor se lo había recomendado, sí, digestivo. Ella fumaba tabaco y fumaba mucho de eso, prácticamente muere, ¿no?, de enfisema, pero mujer muy saludable, muere a los 91 años. Hombre, fumando hasta los 91 años era buen tabaco. Buen tabaco. Y bueno, vamos a ver ahí Benita Ibe, emitiendo sus... Ajá, la vemos allí. Arengas. En plena acción, exactamente, ¿sí?, en acción política. En acción política. Ahí la vemos con Antonio Noriega, quien todavía se encuentra preso por los yanquis, ya lo sabemos, todavía.
Y ahí está en su casa, mira, en una entrevista. Hizo una radionovela, ¿cómo se podría decir? La editó, la realizó más bien. Ajá. La realizó Radio Educación. Ah, okay. Y la tenemos ahí también, parte de su radionovela. Ahí está, mira, con Valentín Campa, si mal no recuerdo, creo que uh-huh. es Valentín Campa. Ahí está. Con Rigoberta Menchú y con Ofelia Medina, que Ofelia Medina precisamente en esta radionovela es la que hace la voz de Benita Galeana. Qué caray. Es una radionovela autobiográfica. Autobiográfica, sí, sí. ¿Y qué cosas podemos ver, aparte de esta obra, en la casa de Benita? Mira, no es un espacio muy grande, es una casa-museo. Tenemos los cuadros de ella, cosas personales, sus lentes, sus aretes, ¿no? Uh-huh. El espacio en sí, algunos de sus reconocimientos, su biblioteca, tenemos 2,000 libros, mm. 2,000 libros, su biblioteca, y tenemos su archivo, su fototeca, tenemos más o menos 1,000 fotografías de Benita. En el programa anterior de radio, habías comentado que estás haciendo ese trabajo de archivo precisamente para recuperar la biografía. Bueno, mira, esta autobiografía de Cartuchos al Viento ya la habían publicado, uh-huh. ella la fue haciendo con una máquina de escribir de las de antes, uh-huh. y pero dejó unos, llamaríamos cuentos o anécdotas de ella que no había escrito en esa primera parte de la autobiografía. Se llama Actos Vividos y la dejó inédita, se quedó ahí y poco a poco en el archivo la fuimos descubriendo y se ha ido recuperando esa historia, ya la tenemos, ahorita vamos a ver quién la publica, uh-huh. pero creo que es importante porque precisamente ahí narra algunos de los sucesos, por ejemplo, de David Alfaro Siqueiros, así uh-huh. por ejemplo. cuando pues se supone que el asesinato a Trotsky, uh-huh. Benita vivía por el centro y ella se iba a trabajar al correo, como les comenté, y David le pedía prestada la casa que dizque para pintar, y no, estaban preparando la conspiración y uh-huh. de hecho ahí guardó las armas. Y después de que ya viene todo el golpe, Benita, pues, viene espantada, corre, se asoma y se da cuenta que, pues, estaba ahí el arsenal, ¿no? Y, pues, no, estaba súper enojada en contra de David, ajá. ¿no? Porque dijo que, pues, había violado su confianza. Su confianza y todo el rollo, ¿no? Aparte de toda la trascendencia política sí, que se venía. Porque tú sabes que como eran muy camaradas, ellos compartían, si tenían una torta, la compartían todos. Muchas veces no tenían dónde dormir y ahora sí que en un cuarto de hotel dormían varios porque era la camadería, como ellos decían, ¿no? Entonces, cuando recibe también a José Revueltas, tenía 13 años José Revueltas. Pero como ya tenía barba, pues aparentaba más, uh-huh. hasta que alguien le dijo, Benita, no te vayas con la finta, así este es un niño. Es un chamaco. O sea, y a los 16 años los acompañó a echarles bombas molotov a la embajada gringa, imagínate. Madre mía, es una historia que se tiene que contar. O sea, se tiene que leer, la tienen que leer y la tienen que, o sea, para saber muchos episodios también de la historia de México, ¿no? Fíjate que eso es algo que me gustaría recuperar ahorita, y es para los chicos de secundaria. Hay historia que no nos han platicado. No, cada historia de vida es una historia. Cada historia de vida es una historia. Exactamente, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia de vida y yo creo que este personaje, pues muchas veces la misma historia se queda encapsulada, nadie escribe en ese periodo, pero precisamente la oralidad, lo que decía Ángel hace rato, la cuentacuentos, uh-huh. La oralidad nos sirve para ir recuperando esta parte. Andamos entre nubes de voces. Tenemos que recuperarla y dejar constancia de ella escrito. Totalmente, miren ahí, perdone que te interrumpa, no. Es el funeral de Benita, es ahí sí. En su casa, y ahí no sé si venga la foto, está Cuauhtémoc Cárdenas, todas las grandes personalidades, ese es cuando inauguran el museo, lo inaugura Rosario Robles, otra mujer que ha sido la única jefa de gobierno, ¿no? Uh-huh. Ojalá y tengamos más, por favor. Exactamente, y está ahí Frida Hartz, su amiga de Benita,
Al otro lado estaba Carlota Botello, otra gran amiga de Benita que ya partió. Y en ese momento Eduardo Morales, que era el delegado de la delegación Benito Juárez. Ahora él colabora en la delegación Coyoacán. Fue cuando le inauguran. Yo estoy paradita por allá haciendo la visita guiada nada más. En este momento, pero creo que sí es importante este personaje, porque aparte un día agarró al presidente Abelardo Rodríguez lo bajando de su carro y lo cacheteó y le dijo que al pueblo lo tenía muriendo de hambre, que no era justo, y le pusieron precio a la cabeza a la Benita, imagínense. O sea, pero ¿quién se ha atrevido a ir a espiar al presidente para pegarle? Solo una mujer, ¿no?, de Guerrero. Solamente una mujer de Guerrero y de San Jerónimo, que son bien aventadas. Yo creo que la sangre, ¿no?, siempre la tuvo muy bien puesta, muy caliente, una mujer entrona, muy decidida, y que aparte siempre creyó en su partido, ¿no? Después al último ya no sabía, ¿no? Cuando dice que se convierte en el PRD y esto, ella ya no entendía, ¿no?, las siglas ni qué es lo que había pasado, pero ella decía que mientras la gente siguiera luchando por las causas justas y nobles y todo, que bueno, mucho de esa filosofía se ha perdido, lamentablemente. Bueno, pues ahí está una sana crítica. Claro, pero bueno. Pero ahí queda. Pero ojalá y los que tengan y les interese a los jóvenes, tenemos un Facebook que se llama Casa Museo Benita Galeana, vienen algunas fotos y algunos videos de ella, ¿no? Es contemporánea de Frida, por supuesto, ¿no? También Frida está cumpliendo ahora 107 años, cumpliría, y también Benita. Muy bien. Pues ahí se van de la mano las muchachas. Las muchachas. Y esta era la muchacha de las trenzas. La muchacha de las trenzas. Esa imagen nos vamos despidiendo de este programa. No, al contrario, muchísimas gracias por darnos el espacio. No, el espacio es para los cronistas, porque esta es una colaboración de DGES Media y los cronistas, la Asociación de Cronistas del Distrito Federal y Zonas Conurbadas. Tenemos mucho gusto de tenerte con nosotros y ojalá nos visites otra vez. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación. Pues ahí está, si quieren saber más de Benita Galeana, de su obra política, de su obra de vida, de la historia que se tiene que contar, visiten la Casa Museo Benita Galeana. Benita Galeana. ¿Está en? Sutano, número 11, esquina con Monosabio, Colonia Segunda del Periodista. No se espanten, a una calle de G5 entre Cumbres de Maltrata y Bolívar. Bien cerquita y bien bonita. Nos vemos pues, yo soy César el Sensei Medrano, esto fue Crónicas de la Ciudad, la voz de las delegaciones a través de los cronistas. Adiós. Adiós.